Hola mis niños hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase. Hoy la clase estará muy divertida. Tendremos sorpresas y también tenemos una nueva invitada. Es una invitada muy linda. Ahorita la van a conocer, pero hoy la profe Rochi vino convertida en una... ¿En una qué? En una pirata. Miren que estoy vestida con una pirata, con sombrero de pirata que me regaló mi papá. ¡Qué sombrero tan lindo, ¿verdad? Y en este sombrero está la letra con la que se escribe la palabra pirata. ¿Ustedes saben cómo se llama esta letra que tengo acá? ¿Sí saben? Muy bien, pero para los que no la conocen todavía, es la letra P. Es la letra P. A ver, repitan conmigo. ¿Cómo se llama esta letra? Muy bien, excelente. ¿Y saben qué, niños? Ahorita les voy a explicar el sonido de esta letra. Ustedes saben que en las clases pasadas yo les estuve comentando que todas las letras tienen un sonido. Entonces, hoy vamos a aprender cómo suena la letra P. ¿Ok? Y ahorita vamos a llamar a nuestra amiga, la señora Papa. Así que ya está tocando la puerta. ¡Un momento! ¡Ya voy! Hola, niños. Ya llegó la señora Papa. ¡Salúdenla! Hola, señora Papa. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy feliz. La invito a que salude a mis niños. Son los chicos de preescolar. La estaban esperando y la estaban llamando. ¡Niños de preescolar! ¡Los quiero mucho! Bueno, señora Papa, muchas gracias por este regalo. Está hermoso, es un tesoro de papel. Ustedes saben que yo hoy soy la pirata Rochi. Entonces, la señora Papa por eso me trajo este regalo. Señora Papa, pero ¿qué hay dentro de este regalo? Es un secreto. Ok, la señora Papa no quiere decirme qué hay dentro de este regalo. Primero quiere saber cómo suena la letra P. Bueno, señora Papa, les estaba diciendo a los niños que la letra P suena como qué. A ver, más fuerte, no los escucho, ¿como qué? Muy bien, como si se explotara un globo. Y ahora vamos a hacer el experimento. Tomamos el globo, y vamos a escuchar el sonido de la letra P. Vamos a contar en la casa hasta el número 3. Cuando ustedes digan 3, voy a explotar este globo. A ver, 1, 2 y... Así suena la letra P. Pero miren, niños, aquí tengo la... piedra y muchas palabras más que se escriben con la P minúscula. Miren, ahora vamos a aprender a hacer el trazo de la letra P mayúscula y P minúscula. Todo el mundo con su dedito así. Bajamos y luego hacemos media lunita. Nuevamente, bajamos, media lunita. Ahora lo vamos a hacer observando de este lado. A ver.
para abajo, para abajo, para abajo. Y hago media lunita. Ahora la P minúscula. La P minúscula baja también, pero su palito se sale de la línea. Bajamos, bajamos, bajamos. Y la cabecita queda dentro de la línea. Muy bien, niños, lo están haciendo excelente. Ahora quiero que aprendan algo. La letra P sola, ¿cómo suena? Muy bien, pero si la unimos con estas amigas, ¿cómo se llaman estas amigas? Las vocales, vamos a recordar las vocales. ¿Cómo se llama esta? Muy bien. Ah, ¿y esta? Esta que está aquí. Y esta que está acá, ¿cómo se llama? Y esta que está acá abajo, ¿cómo se llama? Muy bien. Si la letra P la unimos con todas estas vocales, se forman los sonidos, niños. Cuando la P está con la vocal A, suena pa, pa, como la palabra payaso. Muy bien. Cuando está acompañada con esta vocal, ¿cómo se llama? Muy bien. ¿Cómo sonará? P, P. Pero si está acompañada con esta que está aquí, ¿cómo sonará? Pi, pi. Vayan repitiendo conmigo. A ver, niños, ¿cómo creen que suena con la vocal O? Po, po. Como la palabra pollito. Si la unimos con esta que está acá, ¿cómo suena? Muy bien. Pu, pu. Como la palabra pulpo. Muy bien, un aplauso. Excelente. Ahora sí, vamos a ver qué hay en la cajita misteriosa. Veo, veo. ¿Qué es? Es una letra. Es la letra P. ¿Qué habrá aquí? Señor Rochi, dímelo a mí. Muy bien, niños. Vamos a hacer unas adivinanzas. Vamos a ver, voy a meter mi manito y voy a sacar un objeto y ustedes me van a decir si empieza con la letra P y cuál es su sonido inicial. Comencemos. Voy a ponerles un ejemplo. Bueno, este objeto que voy a sacar acá sirve para peinarse el cabello y comienza con la letra, bueno, ustedes tienen que adivinar. Muy bien, se llama peinilla. Excelente. Y comienza con el sonido, no escucho, P. Muy bien, niños, excelente. Ahora les voy a mostrar. Es un tubérculo. Un tubérculo quiere decir que nace en la parte de abajo del suelo. Nace como una raíz, ¿cierto? Es de color marrón y nos gusta comerlo frito o cocido con salecitas y salsa de tomate. Con ella hacemos salchipapa. ¿Qué será? Muy bien. Una papa. Y papa inicia con el sonido, no escucho, pa. Muy bien, tenemos peinilla, papa. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué hay por aquí. Es una fruta muy dulce, muy deliciosa, de color verde, pero cuando está madura es como un poquito anaranjadita. ¿Cómo se llama esta fruta? Muy bien. Pera. Y pera comienza con el sonido P. Para finalizar, vamos a poner la plastilina y vamos a hacer la letra P. Muy bien. Hacemos un palito larguito, palito larguito, larguito. Muy bien. Y ahora quitamos la parte de arriba y lo pegamos de esta manera.
aquí nos quedó nuestra letra P. Ahora vamos a hacer todos los sonidos de la letra P. ¿Cómo suena? Bye bye, niños. Nos vemos.